Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo, en órdenes diversos, a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en el orden y dignidad que los acompañaran y secundaran. Así en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó. De la abundante película otorgada a su padre, para que en un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueve en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal, y sean por su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y por la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el pan del nuevo nacimiento y se alimente de tu andar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos, que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se desconfía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones, congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
fuerza del Espíritu Santo. Te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Para ofrecer a Dios el sacrificio.